En el día de hoy vamos a elaborar un paso a paso de un blusón. Yo llamo esto un blusón porque tiene unas pequeñas mangas que sobresalen hacia los lados, las cuales nos agrandan aún un poco más nuestra prenda. Entonces vamos a hacer un paso a paso de un blusón con cuello redondo. Mírenlo acá. Un blusón con cuello redondo así de esta forma el cual se tejió también en forma tubular para comenzar vamos a trabajar en el telar malla rectangular de 60 centímetros para el cual necesitamos los siguientes materiales necesitamos unas tijeras un rollito de lana y una aguja de crochet lo primero que vamos a elaborar entonces es este resorte, el cual está hecho de forma tubular. Miren, lo que no tiene ninguna unión en ninguno de los extremos. Entonces, vamos a comenzar con nuestro resorte, el cual ya hemos elaborado con anterioridad en otros videos. Comenzamos. Para comenzar, igual que en otras ocasiones, comenzamos así con un nudo corredizo. Lo instalamos acá en la parte de atrás y tiramos esta pequeña hebra hacia el centro. Y en todo inicio de todo tejido comenzamos con dos vueltas de base, con puntada de gorro o puntada de ojal, así de esta manera, miren. Así. Bien fácil. Puntada de gorro o puntada de hojar. Vamos a dar una vuelta completa para que nos rinda a nosotros un poco de trabajo. Miren lo que les estoy mostrando de la forma tan fácil como se trabaja en este telar, ya que los pines tienen un canal muy amplio y ellos resbalan con mucha facilidad el material. Pasamos al otro lado. Miren cómo pasamos. Pasamos así por la parte de adentro. No giramos el telar y nos ayudamos con esta mano para hacer un poco más ágil nuestro trabajo. Miren, enredamos el otro lado. Así. Estamos haciendo una sola vuelta de puntada de gorro o puntada de hojal, que es lo que se necesita para iniciar nuestro resorte. De, an de antemano les anticipo que el resorte está constituido de una vuelta por encima y una vuelta por debajo. Llegamos hasta nuestro extremo. Como es habitual, sacamos el extremo a él solito para organizar así nuestro trabajo. E igual que en otras ocasiones, comenzamos por debajo. Un pin por debajo y un pin por encima nos produce resorte. ¿Cuánto vamos a hacer de esto? Miren, vengo, cojo el punto así de esta manera. Lo desmonto nuevamente y lo monto. Y él contigo lo hago así. Esto es por encima. Y esto que está al lado o contigo a él es por debajo entonces un pin por encima un pin por debajo nos produce a nosotros resorte cuánto vamos a hacer de esto vamos a hacer aproximadamente unas 18 vueltas de resorte para poderles mostrar de qué forma se hizo nuestra nueva blusa con un método nuevo completamente tubular entonces vamos a seguir trabajando y haciendo vueltas de resorte para mostrar nuestro nuevo método tubular en nuestro blusón con cuello redondo. Para continuar, vamos a mostrar aquí cuál es el orden que se debe de llevar para uno no perderse cuando se está haciendo nuestro, nuestro resorte. Como sabemos que esta es por debajo, la hacemos por debajo. Y las que están dobles, todo el tiempo permanecen dobles. Entonces hacemos la que está por debajo, la hacemos por debajo. Así. Y esta que es por encima, entonces si uno la saca en el momento que la hace, uno no tiene cuándo perdece. Y la que está por debajo, la hacemos por debajo. Este es el método. Para uno no perderse mientras está haciendo el resorte. ¿Cómo es el método? La que está por debajo la hacemos por debajo. Pero la que está por encima, para uno saber si es por debajo o por encima, se saca y se hace en el momento. Y así nosotros no tenemos cuando perdernos. Esto es para que se nos facilite más el trabajo. Miren, la que está doble se saca. Y luego. Se hace el punto por encima y continuamos así de esta manera hasta hacer nuestras 18 vueltas. Y una vez terminamos y todas están dobles, sacamos las dobles para dar inicio a nuestra nueva... Estas son nuestras 18 vueltas. Miren cómo queda. vea el borde. Eso queda muy pulido, muy bien definido. Y como estamos tejiendo, les cuento, mire los extremos como quedan de buenos. Estamos tejiendo de forma completamente tubular. Como ya terminamos nuestras 18 vueltas de forma tubular y estamos en esta posición, pongamos mucho cuidado que aquí viene el método nuevo. El método nuevo consiste en que vamos a poner un color diferente al que venimos trabajando. ¿Para qué? Para que nos haga estas rayas. Porque un color va a trabajar en un sentido y el otro color va a trabajar en el otro sentido. Pero si los dos colores los ponemos de un mismo color, nos salen rayas de un mismo color. O sea que vamos a arrancar de aquí para arriba. Y comenzamos así, de esta manera. Este está en esta posición. Venimos y ponemos una hebra de otro color. Hacemos nuestro nudo y lo ponemos exactamente al frente del otro. Y tiramos la hebrita hacia acá. Continuamos con el color que teníamos así de esta manera. Miren, así. Paso por encima de él. Y continúo con el color y establezco un orden. Siempre va a arrancar primero el que está atrás y después arranca este, porque eso influye en el acabado de los extremos para poder que nos queden bien buenos. Entonces, una vez instalamos la hebra de otro color, nos venimos con esta hasta el extremo. Así, miren, en puntada de gorro, en puntada de ojal. Bien fácil esta prenda de forma tubular sacamos el extremo para que se nos sostenga la hebra y la dejamos hacia acá una vez tejemos esta hebra que era la que estaba trabajando y que fue con la que se hizo el resorte venimos y con la que instalamos acá nos vamos hacia el otro lado así miren otra vez en puntada de gorro o en punta de oval y enseguida les voy a mostrar cómo cuando uno termina de hacer con una hebra y con la otra todos los pines quedan exactamente con dos lazadas o sea que este trabajo así definitivamente está muy ordenado y es lo que permite a nosotros que los bordes nos queden pulidos ya les voy a mostrar de qué es lo que estoy hablando, de cuáles bordes. Una vez llegamos acá, nuevamente al extremo, sostenemos este y sacamos para sostener la hebra. De los bordes que estamos hablando es de este, de este borde. Miren cómo queda de bueno. El de acá, que es precisamente el truco nuevo que traemos para el día de hoy. Listo, una vez tejieron las dos hebras, miren que todos están dobles. Solo este porque aquí se sacan juntas, pero ya de aquí en adelante todas dobles. O sea que este trabajo queda muy ordenado. Sacamos por un lado y sacamos por el otro. Les voy a hacer otra vuelta para que quede bien claro verdaderamente cómo es que se arranca, que es lo más importante. No, ya no, ya empecé a sacar, pero bueno. Estamos sacando el otro lado. Estamos terminando de sacar. ¿Por dónde comenzamos a sacar el otro lado? Por donde termina la hebra. E igual que sacamos el lado anterior. Ese es el procedimiento para así tejer de forma completamente tubular. Bajamos el tejido un poco. Así. Les voy a hacer otra nueva vuelta. ¿Qué les dije? Que siempre, siempre esta. Es la que inicia el tejido. Y esta, la de acá, es la que queda por la parte de abajo. Así. Esta es la que queda antes. Inicia esta, la de acá, ahí atrás. ¿Cómo inicia? En puntada de gorro. Así. Miren qué, qué método tan sencillo. Simplemente paso al frente y me voy hasta el extremo. No es más. Hago lo mismo con la otra hebra. Y ahora sí les voy a decir cuánto debo de hacer de esto. De esto debo de hacer aproximadamente para esta blusón con cuello redondo y manga corta. Hacemos aproximadamente unas 70 vueltas. Miren, llegamos al extremo. ¿sí? y sacamos la última para sostener la hebra. la tiramos hacia acá. Ahora sí, Acuérdense que establecimos un orden: siempre te primero la de atrás, o si no se nos este borde se nos cambia. Ahora sí, miren qué hace: abandona y se viene en puntada de gorro, en puntada de ojal y eso es todo. De esa forma estamos trabajando de forma tubular, que a la vez lo que hace que sea tubular es que la hebra de otro color va hacia el frente. Lo otro que les quiero decir es que si se fijan bien, una hebra cose en un sentido y la hebra la otro color cose en sentido contrario, que es lo que hace que nuestra prenda quede completamente perpendicular o vertical. Ese es el, ese es el sentido de tejer. Una hebra y otra hebra. O sea que tejan en sentidos opuestos es lo que hace que nuestro trabajo quede bien, bien vertical. Vamos a seguir trabajando y vamos a hacer aproximadamente unas 70 vueltas. Sacamos por donde terminamos. Vamos a seguir trabajando. Miren cómo vamos. Les recuerdo que tenemos aquí aproximadamente de resorte unas 18 vueltas y con nuestro procedimiento a dos colores de aquí hasta acá, hasta antes de hacer la sisa, tenemos aproximadamente unas 70 vueltas. Y también les quiero mostrar aquí en los costados cómo queda, que eso queda muy bueno, no se echa de ver nada ni en un lado ni en el otro en los costados bueno para continuar y hacer nuestro blusón estando trabajando nosotros acá estamos trabajando y teniendo esta posición para poder hacer nuestra sisa venimos y cortamos ambos colores Cortamos ambos colores y tiramos las hebritas hacia adentro. Entonces, marcamos nuestro hotelar en el frente con musgo. Aquí tenemos 24 pines y separamos en estos pines. Miren bien que están vacíos a ambos lados. Vamos a hacer nuestro nuevo musgo acá y acá, y en este y en este otro lado. Y bueno, si esos pines están vacíos, ¿cómo vamos a hacer nuestro musgo? Esas van a ser nuestras pequeñas mangas cortas. Iniciamos. Habiendo cortado acá, yo debo de poner una hebra nueva en este extremo. Acá. Vengo y pongo una hebra nueva en este extremo, como si fuera a iniciar tejido y arranco con una vuelta de puntada de gorro o puntada de ojal así y paso derecho por encima de lo que ya había esto es lo que vamos a hacer en el momento estamos hacia el extremo con nuestro nuestra primera vuelta de puntada de gorro y miren acá que los que están vacíos nuevamente lo retomamos y sostenemos nuestra hebra acá en el extremo así miren venimos y hacemos una vueltecita de por debajo para que la hebra se nos sostenga venimos y hacemos y hablamos suavemente y hacia el otro lado venimos y al lado contrario de la hebra que ya instalamos y esta la instalamos acá esta nueva la instalamos en el otro extremo la instalamos acá miren y venimos y tiramos cerramos tiramos esta hebrita hacia adentro y comenzamos una nueva puntada de puntada de gorro de puntada de ojal Así, o sea que en el retorno es que hago los musgos que están marcados. ¿Cuánto debo de hacer de esto? Debo de hacer aproximadamente lo que venimos trabajando en la mayoría de nuestras prendas y es la altura de nuestra sisa de la cual debemos hacer aproximadamente unas 50 vueltas o 52 vueltas. Por el momento vamos hacia acá. Miren, una sola vuelta. De puntada de gorro de puntada de ojal. Llega, debemos de llegar hasta el extremo. Llegamos al extremo. La dejamos ahí y ahora continuamos. Por ahora, ¿qué debemos de hacer? Como ya en la parte central ya hay dos. Miren, ya hay dos. Entonces debemos de empezar a sacar estas que están dobles acá y comenzamos a sacar las dobles antes de iniciar con nuestra vuelta de musgo. Vamos a continuar sacando las dobles. Ya terminamos de sacar la parte de atrás. Entonces ahora sí procedemos nuevamente en nuestro frente a mostrar nuestro musgo. Lo otro que les quería decir es que los pines que están marcados con musgo, realmente lo que nos van a formar a nosotros en, en la blusa es unas mangas un poco cortas. Bueno, miren, entonces estando aquí en esta posición, como dice la flecha, me indica hacia acá y me dice musgo, y estoy en la parte de voy a hacer musgo, hago musgo, miren, vengo acá, así, desmonto el punto y lo monto. Suavemente vengo nuevamente al que sigue desmonto el punto y vuelvo y lo monto les recuerdo que el murgo está constituido de una vuelta por encima y una vuelta por debajo ya habíamos hecho la vuelta de de por encima estamos haciendo la vuelta de por debajo miren nos venimos así en los pines marcados con qué con musgo para que lo hagamos en estos de acá hasta ahí está marcado nuestro musgo que sigue por encima que es por encima puntada de gorro puntada de ojal y debo llegar hasta el punto señalado nuevamente con musgo Debo de hacer musgo, me dice musgo en el frente. Hacemos musgo. Entonces nuevamente hacemos musgo en nuestro frente, o sea, en los fines marcados para tal fin. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer nosotros en este momento? Vamos a hacer aproximadamente unas 16 vueltas antes de abrir. Nuestro cuello. Estamos terminando el muro. Vamos a seguir trabajando. De lo que es nuestra parte central. Del cual dijimos que vamos a hacer aproximadamente en este momento unas 16 vueltas antes de abrir nuestro cuello. Llegamos hasta acá. Hasta el último de por debajo de lo que está marcado acá. Y nos vamos con puntada de gorro en. Lo que no está marcado, o sea, por encima nos vamos hasta este punto, y ahora sí hacemos estos restantes por debajo. ¿Qué va a ser nuestro procedimiento durante aproximadamente unas 52 vueltas para que nuestra sisa? quede bien cómoda. O sea, les recuerdo una vuelta por encima, una vuelta por debajo nos produce a nosotros nuestro musgo. Vamos a seguir trabajando, vamos a hacer nuestras cincuenta y doce vueltas y les mostraremos cómo vamos.